México es para algunos bancos la joya de la corona. Alrededor de 30% del total de sus ingresos en el país proviene de las comisiones brutas que cobran. No obstante, los banqueros mexicanos se defienden y dicen que al comparar comisiones netas contra ingresos netos, la proporción baja a 20% en promedio. ¿Qué sentido tienen estas y qué representan para los bancos? Así está la cosa. Las comisiones son cobros que realiza la banca distintos a los intereses y que tienen como finalidad cubrir los costos directos y los gastos administrativos de los productos y servicios financieros vendidos. En México existen 5.310 comisiones en el sector bancario, de las cuales más de la mitad corresponden a créditos, seguidos del manejo de cuentas de nómina. Las comisiones más representativas se centran en la disposición de efectivo en cajeros automáticos, anualidad, impresión de estado de cuenta, reposición de plástico, entre otros. Una iniciativa del Partido Morena en el Senado para prohibir algunas comisiones ha tambaleado las expectativas de las ganancias futuras. Por ejemplo, BBVA obtiene 41% de sus ganancias generales de las operaciones que realiza en México, Santander 7% y Citi 11%. Si a estos bancos de origen español les anularan en el futuro sus comisiones en México, sus ganancias netas podrían disminuir alrededor de 20 y 6%, respectivamente. En 2017, la banca comercial obtuvo 108 mil millones de pesos por cobros de comisiones, 8% más que en 2016. El impacto de las comisiones para los usuarios de una tarjeta de crédito es considerable. El peso que tienen las comisiones en los ingresos de las instituciones financieras, como en los costos de sus clientes, podrían bajar si avanza la reforma al marco que regula el desempeño de los bancos. Y ese resultado también puede llegar acompañado del uso más generalizado de la tecnología, lo que haría disminuir los costos de todos. Así está la cosa.